La diversitat és que tot el món puga elegir amb llibertat qui és i qui vol ser i que no pense que va ser jutjat. És que totes les persones con les diferències que sean, tanto de género como sexuales, de raza, de religión, de todo tipo, sean aceptadas en un mismo entorno sin que por ello se generen conflictos. La diversidad para mí es donar derecho a las personas que siguen como ellas van a ser. Que podríem definir diversitat, no? Com no ser iguals, simplement, no? Una persona en un moño diferent, en un color de pell diferent, en una preferència sexual diferent, no? Diversitat és que engloba com moltes coses. Yo me consideré bisexual en mi último año de bachillerato, a principios. Y la verdad es que desde que ya como que me acepté a mí mismo en ese aspecto, me expresé mucho mejor como era. Principalmente yo sentía que no era yo antes de denominarme así bisexual. Entonces, una vez que ya lo solté todo, estaba mucho mejor conmigo mismo y el hecho de venirme aquí a Gandía supuso solo un pequeño cambio. Que ya no era a la gente que me había conocido como heterosexual, que es la norma que se impone desde un principio, sino que ya la gente me conocía tal y como era yo. Pues la verdad que pensaba que anaba a notar más, porque para mí, de cierta forma, venir a Gandía anaba a ser un comenzamiento de cero, que ningú tinguera per què saber que soc trans o coses que he fet antes, i no ha sigut tan així pel simple fet que jo he volgut contar-ho. Bueno, sí que vas notar diferències, perquè així vas conèixer un grup de gent més ampli i això pues, va fer que hi hagueren també moltes maneres de pensar i moltes opinions al respecte de la diversitat. Jo al campus de Gandia em sent com a ma casa, perquè em sent que ningú discrimina i tot el món és lliure de ser com vulgui ser i qui es sent que és. I la veritat que no sé si és perquè és un campus xicotet, però així estic jo molt acceptat i no he tingut en ningú moment cap problema sobre bullying o coses per l'estil. En el campus me siento muy aceptado, la verdad, porque he visto que hay mucha gente que pertenece al colectivo y, a fin de cuentas, ver que hay gente que has pasado por lo mismo que tú te ayuda a meterte dentro de lo que es una buena sociedad, por así decirlo. Yo veo una integración muy positiva en el campus. Llevo aquí trabajando más de 10 años. Y bueno, en los últimos 4 años he visto que, no sé si es por el tipo de actividades que se han hecho, hay muchísima integración de todos y la verdad es que parece ser que hemos conseguido como comunidad universitaria llevar adelante una dinámica integradora. En la sociedad yo la verdad es que he estado en un ambiente prou amable en este sentido. Però sí que he vist altres coses en el meu poble i tal, n'hi ha molta gent que és molt LGTB-fòbica i sí que han amenaçat de mort, coses així. Aleshores, en la societat me sent acceptat, però també depèn de l'ambient en el que te manejes. En la societat falta moltíssim per fer, perquè en general se le tiene miedo a los extraños, es lo que conocemos por los miedos, las fobias, miedo al pobre, y ahí voy a citar a Adela Cortina con el concepto de aporofobia. Y en la sociedad en general se rechaza lo que es diferente. Pero si queremos conseguir la igualdad, hay que respetar la diferencia. Me ha pasado de presentarme, que me parlen en femení, yo decir, no, mira, es que soy un chic. Y por ejemplo, me recuerdo un chaval que me va a hacer, hostias, no jodas, en plan, que senta un poco mal que siga tan surrealista que tu puguis ser un xic, no? Vull dir, és algo que pareix que s'estiguen rient de tu i a vegades la gent ni tan sols ho fa amb mala intenció. Però sí, jo crec que si estigueren informats és que ja no reaccionarien així. Quan és algo que no han escoltat mai o que ho han escoltat de, no sé, de formes molt deformades, vull dir, com
de drag queens, tal, sembla que el fet de ser trans enseguida és una parafernalia, no? O un espectacle. Un comportamiento que es muy negativo es no saber ponerse en el lugar de la otra persona, porque es absolutamente necesario que cuando vayamos a tener este tipo de sesgo o este tipo de actitudes, pensemos, me gustaría a mí en tal situación que me hicieran lo mismo, ¿cómo reaccionaría yo? Entonces, si nos ponemos en el lugar de la otra persona e intentamos ser más empáticos, podremos, a través de la empatía, conocer que no hay seres humanos de segunda categoría. Todos somos lo mismo, somos seres humanos. Que unos vengan de un sitio, vengan de otro, que unos sean negros, otros blancos, que unos sean homosexuales, otros heterosexuales, no cambia la cualidad de seres humanos. Nada de discriminación, eso es lo primero, pero discriminación al estilo de que han despedido, han negado puestos de trabajo a gente solo por su orientación sexual o identidad sexual, no hacerles ver que por esa pequeña diferencia son menos, y se debería de tener en cuenta también que la orientación sexual es algo normal y corriente. En la universitat, per exemple, ja me pareix un poc tard, que el que s'hauria de fer és des de la primària a l'ESO parlar d'aquestes coses, donar informació a la gent perquè vegin que no és ni res raro ni res roïn, que simplement algo que passa, no? Vull dir, per molt que no se doni informació, les persones trans anem a seguir existint. Per tant, si se dona informació i la gent sap com tractar-nos, entendre-nos, simplement canviaria molt. Com a campus, bueno, pensé que no hi ha molt que podem fer com a col·lectivitat, però sí, a lo millor, educar, perquè sé que hi ha gent que ve de tots els llocs i hi ha alguns llocs que no estan tan educats com altres, o algunes famílies. Aleshores, fer alguna xerrada estaria bé per a que tot el món siga acceptat. I bueno, com a societat queda molt per millorar, però bueno, jo penso que estem en bon camí.